La violencia, la cara fea del fútbol. Senadores piden mano dura contra las barras bravas. Senado defenderá hasta el final rebaja del aporte en salud de pensionados del 12 al 4%. Congresistas median en paro nacional de profesores. Eso es una gota en el océano, digamos. Obviamente todo lo hacemos con el mayor cariño. Que ustedes entiendan que es el amor de cada senador. Senadores con Mocoa. Congresistas recorrieron la zona de la tragedia y se comprometieron con más ayudas. Bienvenidos a NS Noticias. La cara fea del fútbol es la violencia. La indignación también llegó al Senado por los violentos enfrentamientos entre las barras bravas del Cali y del América. Los congresistas pidieron mano dura contra estos delincuentes. Los senadores además exigieron más medidas de control en los ingresos a los estadios y penas más severas contra los detenidos. ¿Cómo córreme? Cuando lo requisan, entonces no las están encontrando, las están dejando pasar. Esa es la pregunta del millón de pesos. Y yo pienso, o no están haciendo bien la requisa, o algo está sucediendo mal con la policía. La batalla que se vivió en el Pascual Guerrero y que dejó alrededor de 20 heridos preocupa al Congreso de la República. Los senadores propusieron medidas para erradicar la violencia en los estadios. Deben judicializar a quienes son criminales, son delincuentes y se disfrazan con la camiseta como hincha de un equipo. Los directivos de los clubes de fútbol profesional y aficionado de Colombia tomen cartas en el asunto y elaboren de alguna manera un código de conducta conjuntamente con la policía como organismo de control y sanción. Hay que poner cámaras para identificar a los barristas delincuentes y judicializarlos. Si tú entras a la cancha, entras armado, como en efecto sucedió en un estadio de fútbol de Colombia, y agredes a una autoridad, te puede dar sanciones de entre 1 y 5 años de cárcel. Tomar el ejemplo de países como Inglaterra y Argentina es lo que proponen algunos senadores. En Argentina funciona la identidad biométrica de los asistentes, los registros fotográficos previos, y quien figure en la base de datos con algún señalamiento, pues se le prohíbe el ingreso al estadio de fútbol. Hay que hacer unas inversiones y yo creo que justamente el Estado colombiano y los equipos hacer eso rápidamente. Porque entrar 5 hinchas, uno con arma blanca y otros 5 más con armas de fuego, eso se llama terrorismo. Para otros, se debe empezar por dejar de llamarlos barras bravas y hacer un trabajo integral con ellos. Lo primero, que ya no les llamen barras bravas, porque esto les alimenta más su ego y buscan ser más pendencieros. Deben llamarse barras populares o futboleras u otro nombre diferente. Aquí hay que buscar una salida integral que comprometa a esas barras, que hay un diálogo en torno a cuáles deben ser las reglas del juego. Todo un ejercicio de no violencia, de construcción, de participación y de que disfrutemos la fiesta. Los legisladores también opinaron frente a la decisión que tomó la DIMAYOR de no transmitir los encuentros de Cali con Millonarios y del Atlético Bucaramanga con el América. Hay que respaldar a la DIMAYOR frente a la medida que se tomó. Yo diría que eso es poner a pagar a justos por pecadores. Me parece que esa no es la solución. El llamado desde el Senado es a que se pueda volver a disfrutar la fiesta del fútbol sin tener el temor de ser agredido en medio de un partido. Senadores de distintas bancadas anunciaron su intención de defender ante el gobierno hasta lograr la aprobación final del proyecto de ley que reduce de 12 a 4% el aporte a salud que hacen hoy los pensionados. El proyecto de ley que beneficia a cerca de 1.133.000 pensionados pertenecientes al régimen de prima media y a 111.000 del régimen de ahorro individual garantiza una mejor calidad de vida que genera un alivio para la población colombiana, así lo aseguran los congresistas. Es más que legítimo que los pensionados de Colombia puedan liberar una parte de esos aportes para ahorrar y tener derecho a la salud a unos costos mucho más bajos. No les estamos dando un premio, sino que la pensión ha sido un ahorro que durante toda su vida productiva los pensionados han obtenido. Es una gran noticia y así lo cumplió el Congreso de la República. Se hizo justicia con todas estas personas que realmente se han ganado toda la vida trabajando. Para los senadores, la reducción en 8 puntos de este aporte significará un aumento en la mesada pensional para más de 900.000 familias. Por lo menos esto es un alivio para este amplio sector de la población colombiana que obviamente tendrá cómo solventar ciertas otras necesidades. Sin embargo, frente a la posibilidad que el presidente de la República objete esta ley, los congresistas aseguran que insistirán, por lo que es un compromiso con los pensionados del país. Este Congreso
según lo que hemos hablado, está en disposición de rechazar la objeción, lo cual iría a Corte Constitucional, que tendría que analizar si efectivamente hay vicios de trámite, como no los hay. Y el tema fiscal se puede organizar, es como reacomodar partidas, compromisos del Estado, sobre todo porque la verdad el beneficio es grande para cientos y miles de pensionados en este país. Gente que ha dado todo por Colombia, que ha trabajado muchos años, que se encuentra ya en una edad en que no consigue otro empleo. Pues caramba, tratemos de respetarle medianamente sus ingresos. Si nosotros no abordamos la reforma al sistema pensional para construir igualdad, para construir equidad y justicia social, no vamos a lograr tener una sociedad equitativa, justa y avanzada. Al proyecto le falta la conciliación y en un mes quedará definido. Ante el creciente paro de profesores, senadores buscan poner fin a las protestas de los maestros. Una comisión mantiene reuniones con FECODE para mediar ante el gobierno. El paro de maestros completa ya 3 semanas. Magisterio y gobierno no llegan a ningún acuerdo. Y mientras tanto, 8 millones de estudiantes aguardan en casa. Lo que se está reclamando ante el gobierno nacional es la financiación de la educación. Nuestros niños y nuestros jóvenes merecen una educación con calidad gratuita y financiada por el Estado. Senadores aseguran que las peticiones de los maestros son justas. Ahí no hay nada desproporcionado. Por ejemplo, pedir que les arreglen el sistema de salud, que es un desastre que puede tener de exagerado, de ninguna manera. A un derecho que tienen todos los servidores del Estado, como es la bonificación por servicios prestados, para el caso del magisterio no se esté cumpliendo con esta obligación. El maestro en Colombia debería ganar 3 o 4 veces más de lo que hoy percibe por unas remuneraciones que no se compadecen con su esfuerzo. Uno tiene que ser consciente también. El gobierno ha negociado en varias oportunidades con los maestros por intermedio de su Federación de Educadores y no les ha cumplido. El tema no solamente es de salarios, es también de cómo se le puede ayudar a los maestros para que se preparen, para que sigan en su formación, para que miren los maestros de zonas más alejadas. Desde el Congreso se creó una comisión accidental de apoyo para facilitar el acuerdo, la cual se reunió con los maestros. En este momento el Congreso de la República, el Senado de la República, va a jugar un papel decisivo para ese acercamiento, porque tenemos la voluntad para salir adelante en el proceso. Porque la educación hace parte de la paz de este país y por lo tanto se debe mirar de dónde se sacan los recursos. La próxima semana los ministros de Trabajo, Educación y Hacienda deberán asistir a la plenaria del Senado para informar el desarrollo de las negociaciones. Atención, trabajadores, a punto de ser ley de la República el proyecto que reconocerá las horas extras a partir de las 9 de la noche. Actualmente la jornada laboral diurna va de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El proyecto contempla disminuir una hora la jornada laboral. Se ha logrado un consenso y el apoyo del gobierno nacional para que le dé la suficiencia financiera para que sea desde las 9 de la noche tengamos horas extras para los trabajadores como un derecho adquirido de la clase obrera de nuestro país. A pesar de que la reducción es solo de una hora, senadores aseguran que esta beneficiará a los trabajadores. Creo que no podemos abandonar una reivindicación de los trabajadores en materia de jornada laboral. A este proyecto solo le falta un debate para hacer ley de la República. Buena noticia para miles de niños que están bajo la protección del bienestar familiar en espera de ser adoptados. Un proyecto de ley reduce las condiciones y los tiempos de este proceso. Con la aprobación de este proyecto, los tiempos de adopción se reducirán. Se busca que el tiempo máximo para restablecer los derechos del menor sea de 18 meses. Con este proyecto de ley lo que pretendemos es que la definición sea mucho más rápida, que permanezca en edad de adoptabilidad y que obviamente haya un límite. Si hay parejas, familias que quieren adoptar y se podría acelerar el proceso de adopción. En el marco del mismo proyecto, se propuso que el Estado no tenga que buscar familiares hasta sexto grado de consanguinidad, sino hasta el tercero. Este proceso, de acuerdo con la proposición, se deberá llevar a cabo dentro de un plazo máximo de 6 meses. Se ha tomado
como una práctica el esperar a que pasen años sin tomar una definición. Esto impide porque la edad de los niños empieza a avanzar, se convierten en adolescentes y dejan de ser adoptantes. Con esto lo que vamos a lograr es que los niños no duren de por vida en el sistema, que la verdad no es justo para ellos y se estaría violando el derecho más importante que tiene todo niño y niña, y es el de garantizarle una familia. El proyecto, que ahora pasará a segundo debate, busca que los menores lleguen a un hogar y no se queden esperando a que alguien los adopte, en el mejor de los casos. Otros cumplen 18 años buscando un hogar y nadie los adopta por la edad. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, viajó a Mocoa con representantes de varias bancadas para expresar su apoyo a los damnificados por la tragedia del pasado 1 de marzo, que dejó 330 muertos. Las ruinas de lo que dejó la avalancha aquel 31 de marzo en Mocoa dieron su testimonio a los senadores de la República, que intentaban entender lo que sucedió esa horrible noche. ¿Dónde era la casa suya? Atrás de esa que mira allí. Casi 2 meses después de la tragedia, los congresistas recorrieron sobre lodo seco y casas deshechas lo que antes eran los barrios San Miguel, San Fernando, Progreso y Laureles. Vemos que son muchísimas las familias, los niños, los jóvenes, las mujeres, mucho adulto mayor que quedó desamparado, que hoy no tienen ni siquiera con qué sostenerse. Nos llevamos una gran preocupación que tiene que ver con la tragedia que ahora inicia, una tragedia desde el punto de vista social, económico, de empleo. Nos llevamos una gratísima impresión del coraje de la ciudadanía de aquí, se crecen en adversidad. Los ríos Mocoa, Samboyaco y Mulato a su paso dejaron para familias enteras dolor y huérfanos. Y eché mano al niño, ya no estaba. Entonces yo perdí otra vez el conocimiento. Serán ellos, los niños, que perdieron sus padres y sus hogares, quienes recibirán la donación de 290 millones de pesos del Congreso de la República. Eso es una gota en el océano, digamos. Obviamente todo lo hacemos con el mayor cariño. Que ustedes entiendan que es el amor de cada senador que dona 5 millones de pesos para Mocoa. Pero no son suficientes las ayudas económicas. El Senado realizará un seguimiento a la atención humanitaria, la reubicación de los afectados, la búsqueda de 76 desaparecidos. Mi mayor preocupación es más que todo mi mamá. Y no sabemos nada de ella porque no se ha encontrado el cuerpo ni nada. ¿Quién se encuentra desaparecida en este momento? Mi hija, que tiene 10 años 7 meses, María Judy Pereira Erazo. Y lo más importante, Mocoa requiere de manera urgente un mapa de riesgos para saber dónde se pueden reubicar las familias que lo perdieron todo. Necesitamos saber a 100% dónde vamos a ser reubicados, de qué manera vamos a ser reubicados. Senado y Cámara ya trabajan en 3 proyectos de ley, la que crea un distrito especial para Mocoa. Esa puede ser, digamos, una solución de sostenibilidad del municipio a largo plazo. La ley que exime de impuestos a las víctimas. Una ley como la ley PAES o la que hizo en el eje cafetero para reducir los impuestos a las empresas que se acentúen en el municipio de Mocoa. Y otra que le inyecta recursos en el presupuesto nacional para la mitigación del riesgo en ese municipio de Putumayo. Alguien nos hablaba de que una proposición, por ejemplo, para el hospital de Mocoa. Otra puede ser, no sé, la carretera, que ha sido un sueño histórico y ancestral. Urgente llamado desde el Senado al gobierno para que active los mecanismos necesarios para superar el paro en Buenaventura y aliviar la crisis de los habitantes de esa ciudad. Buenaventura sigue paralizada. Los enfrentamientos entre las autoridades y los ciudadanos dejan alrededor de 17 heridos. Desde el Senado se hizo un llamado al gobierno nacional para que hayan prontas soluciones para el Pacífico colombiano. Tiene que meterse la mano al bolsillo el gobierno, eso no hay otra cosa, no hay otra manera. Es que hay que repensar muy bien el Pacífico colombiano y que el Plan Pacífico, que hoy cuenta por ahora, de 400 millones de dólares, se aplica de manera ágil. Si no se puede declarar la emergencia social, pues que se habilite un mecanismo, otro instrumento que permita que hayan unos recursos significativos para resolver la problemática que padece el pueblo de Buenaventura. La propuesta para el gobierno es que genere nuevos recursos para la creación de un fondo exclusivo para Buenaventura. Las pérdidas para la ciudad por el paro superan los 40 mil millones de pesos. Los legisladores aseguraron que se debe reactivar la productividad del puerto, pero con garantías para sus habitantes. La idea es garantizarle a la comunidad que se van a hacer unos acuerdos para transformar la región de verdad, de verdad. El Senado reiteró que seguirá al tanto de la situación que enfrenta el Pacífico colombiano.
El Congreso le cumple al país después de escuchar en la plenaria del Senado a los tres candidatos a magistrados de la Corte Constitucional. La corporación eligió. Luego de una audiencia pública que duró más de 5 horas, la plenaria del Senado eligió a la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Declara la plenaria la elección de la doctora Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional. Sí, lo declara, señor presidente. Con 48 votos a favor, los senadores eligieron a la abogada Diana Fajardo. Mi empeño es ser un juez transparente, independiente y poder garantizar el